Vamos a hablar de las grandes tecnológicas entre la innovación y la regulación. Todos estamos sometidos al imperio de las tecnológicas, nos guste o no, y utilizamos Internet, nuestros smartphones, las tablets, los ordenadores, nos reunimos por Zoom o por Teams, hemos incorporado el mundo digital a nuestras vidas y por eso vamos a hablar con todo un experto, un profesor que además de saber mucho lo sabe explicar muy bien. Es conferenciante, muy reclamado, es un experto, de los mayores expertos en España en innovación digital. Tenemos el gusto hoy de contar con Enrique Dans, profesor de innovación en el IE Business School. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas y muchísimas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación. No sé si alguien sabe algo de esto, pero bueno. Bueno, pues si no lo sabes tú, intento leer mucho, pero no sé si sé. O sea, ya verán cómo sí. Es algo que se mueve tanto y tan rápido que no sé si alguien sabe algo. Y cómo aprender. Y vamos a mandar un saludo muy, muy cordial y muy cariñoso a Liliana Arroyo. Estaba previsto que Liliana Arroyo, que es investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y del Instituto de Innovación Social de ESADE, estuviera con nosotros compartiendo además esta sesión con Enrique Dans. Pero, como nos ocurre en nuestra vida cotidiana en estos momentos tan incierta, pues un contacto con un positivo hace que no pueda estar hoy con nosotros. Así que si nos está viendo por streaming, recordamos que esta sesión se emite en directo a través de march.es, pues le mandamos un saludo muy cordial y seguro que en otra ocasión pues puede acompañarnos. Muy bien, pues Enrique, vamos a comenzar. Me gustaría empezar justamente por eso, ¿no? O sea, cómo el mundo digital ha irrumpido en nuestras vidas. Desde luego, llevamos dos años con la COVID. De un día para otro, literalmente, paramos el mundo y paramos este país, todo el mundo a casa, y sin embargo nos buscamos la vida, si me permiten la expresión coloquial, para seguir nuestra actividad habitual. Realmente a mí me parece muy sorprendente esa capacidad de adaptación. No digo que sea algo que podamos poner en el haber de la pandemia, pero lo justo es también decir que mostramos una gran capacidad para ponernos al día y que eso hoy pues forma parte de nuestra vida cotidiana, el teletrabajo. Gracias a eso la economía ha podido y la actividad seguir su curso. ¿A ti te ha sorprendido esa capacidad de adaptación tan, tan inmediata? No, pero te digo por qué. Porque doy clase desde hace muchos años y me encuentro una cosa muy curiosa, y es que los cambios fuertes en el contexto son una clave fundamental para que tu cerebro se sitúe en modo innovación. Es una cosa muy curiosa. Cuando tú vas a un sitio de viaje, simplemente para hacer turismo o lo que sea, tu cerebro no adopta ese modo, porque simplemente estás de paso, sabes que estás unos días, sabes que no tienes ningún problema si algo no te gusta, pues es un ratito, no pasa nada. ¿Qué pasa cuando te vas a vivir a un sitio? Como les pasa a la mayor parte, la inmensa mayoría de nuestros estudiantes, en una clase normal, yo puedo tener 40 o 50 alumnos, de los cuales españoles serán uno o dos, normalmente. Entonces, claro, la inmensa mayoría de mis alumnos han venido a un país nuevo, a una ciudad nueva y a una actividad nueva muchas veces, porque muchos de ellos pues eso, ya no estaban estudiando, han vuelto a estudiar, ¿no? Ese cambio de contexto les vuelve enormemente innovadores. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando hay un cambio de contexto muy fuerte? Que tu cerebro se sitúa en modo innovación. La pandemia es un cambio de contexto brutal, como bien has dicho. De la noche a la mañana estabas haciendo tu vida de una manera determinada y hay un montón de cosas que no puedes hacer. El 11 de marzo del 2020 podías salir, ir a trabajar, no sé, reunirte con gente, irte a tomar una copa y tal. El 12 no podías. Declaración de pandemia, fuera, confinamiento, y acordaos además de cómo fue en la primera etapa del confinamiento. O sea, ya, claro, esto ya dura 2 años y parece como que hemos perdido, es un agujero negro y parece que la memoria la hemos perdido, que es todo igual, ¿no? No era en absoluto como ahora. O sea, al principio del confinamiento la gente no se ponía mascarilla, se ponía mascarilla, se ponía guantes, se ponía una pantalla y había gente que iba a la compra que parecía un astronauta, literalmente, ¿no? Había gente que cuando volvía de la compra tomaba cada cosa que había comprado y le pasaba un pañito por si acaso, porque creíamos que el virus se podía transmitir por superficies, ¿no? Entonces, claro, esto es un cambio para... Tu cerebro se tiene necesariamente que organizar. O sea, lo que te habría llevado un montón de tiempo aprender, por ejemplo, a usar un programa de videoconferencias, habrías llamado a la persona de tecnología que te lo explicase, que luego te resolviese dudas. Un tutorial. Un tutorial, un no sé qué, un tal... Nada,
¿Qué hicimos? Nos lo descargamos y lo empezamos a usar. ¿Por qué? Pues porque no había otra. Lo tenías que hacer y tu cerebro aceptaba que era lo único que podías hacer. Es muy interesante a veces poner al cerebro en situaciones de, mira, es que o lo haces o lo haces, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. O sea, nos hemos vuelto mucho más innovadores, ¿no? Si te fijas, hay un montón de mitos, por ejemplo, sobre... Todavía hay muchos empresarios, por ejemplo, o muchos jefes en empresas, ¿no? En determinados niveles, que piensan que trabajar en distribuido pues no puede ser duradero, porque necesitamos vernos, necesitamos vernos las caras, necesitamos, no sé, rozarnos, ¿no? Poco menos, y estar en la máquina de café juntos y tal. Y si no hacemos eso, la empresa no podrá... ¿Se puede trabajar? Sí, pero no se puede innovar. No es verdad, es un mito. Y hay muchas empresas norteamericanas que ya llevan 2 años trabajando en remoto, que no han hecho como aquí. La mayor parte de las empresas norteamericanas grandes siguen trabajando en remoto. A mí no me gusta decir en remoto porque suena a que estás perdido a la mano de Dios. Me gusta más en distribuido, ¿no? Y son perfectamente capaces de seguir innovando, trabajando en grupo, coordinándose bien. Se puede hacer. O sea, es simplemente otra forma de hacerlo. La pregunta es, ¿cómo va a cambiar, a tu juicio, esta irrupción de la tecnología en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral también, en la planificación de los espacios, de las oficinas, en nuestra propia relación, las reuniones que antes parecían imprescindibles ahora pues se pueden hacer sin viajar de una ciudad a otra, etcétera? ¿Cómo crees tú que va a ser el mundo laboral post-pandemia? Va a cambiar mucho, pero va a cambiar mucho en sentidos que muchos de ellos son positivos. O sea, piensa que llevábamos... los cambios, la forma, los hábitos que tenemos provienen en realidad de adaptación de los hábitos que adquirimos en la revolución industrial, que hace 2 siglos, o sea, hace muchísimo tiempo. La forma que tenemos de trabajar, meternos todos en una zona donde se nos puede controlar, donde se puede ver si estamos sentados en nuestro sitio, etcétera, proviene de los talleres de la revolución industrial, donde una persona estaba haciendo un trabajo normalmente muy alienante, muy poco tal, y tenía que pasar un supervisor cada poco tiempo para motivarlo, para que no se distrajese, para que no hiciese otra cosa, ¿no? Eso hoy en día en muchas empresas y para muchos tipos de trabajos es completamente absurdo. No tiene ningún sentido que a ti te paguen en función del número de horas que tu culo está apoyado en un sitio determinado. No tiene demasiado sentido, ¿no? Deberían pagarte en función de, no sé, de cómo eres de bueno, de lo que produces, de si lo que tienes que hacer está bien hecho, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos generando nuevos hábitos en los cuales lo que empieza a primar son otras cosas. O sea, si os fijáis, por ejemplo, en los puestos de trabajo más sensibles al cambio, por ejemplo, los desarrolladores de software. Un desarrollador de software, su mayor problema es alcanzar la concentración suficiente para programar bien. Y eso, cuando está solo en su casa, lo hace encantado. Está en un sitio familiar, le resulta cómodo, está en zapatillas, está como le dé la gana, ¿no? Entra en su zona de concentración y trabaja de maravilla. Si tiene que trabajar con otros desarrolladores para coordinarse, pues abre una sesión y se coordina, no tiene ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Los buenos desarrolladores de software exigen trabajar en distribuido. Y si tú eres un buen desarrollador de software y estás en una empresa maravillosa para la que siempre has soñado trabajar, Amazon, Google, las grandes, ¿no? Y de repente tu compañía te dice, tienes que volver a la oficina, hay muchos desarrolladores de software que están diciendo, no me da la gana, me voy a buscar una empresa que aprecie mi trabajo lo suficiente como para dejarme trabajar como yo quiero. Y hay unas fugas de talento en este momento de entre empresas en función de eso. Las empresas que se han declarado más continuistas, más de volvamos a la oficina y tal, están perdiendo talento. ¿Iremos a oficinas más pequeñas? Vamos a oficinas no necesariamente más pequeñas, pero orientadas de otra manera. Pensadas no para que una persona llegue, tenga su sitio con la foto de sus niños y su ordenador y su teclado y tal, no, es un sitio pensado para reunirte, para socializar, para coordinarte con otros, para hacer eventos, para cosas de otro tipo, porque si lo que quieres es llegar, sentarte y trabajar, te quedas en casa donde quieras. Hace una semana el fundador de Airbnb dijo algo así como... Estamos preparados para empezar a recibir una oleada de gente que prefiere trabajar desde otros sitios y que lo que hace es meter su ordenador debajo del brazo, irse de viaje
y trabajar desde donde le dé la gana. Hoy estoy en esta ciudad, mañana estoy en esta, me cansé de esta, me voy a esta, estoy en un Airbnb, con lo cual, que me aseguren que tengo buena conexión, que es lo único que necesito, y soy un trabajador, digamos, nómada. Entonces, vamos a ver cosas de ese tipo. Sí, eso parece evidente, parece claro esa transformación. De alguna forma, desde que nos levantamos, desde que nos acostamos, Internet, las tecnológicas, de las que ahora hablaremos, están muy presentes en nuestra vida. Es decir, mucha gente se levanta a ver qué ha pasado en el mundo y entra en Internet, compramos a través de Internet, escuchamos música a través de Internet, vemos películas y series a través de Internet. Es decir, compramos en el supermercado a distancia también, aparte de en los Amazon de turno, libros, etcétera, también los artículos de primera necesidad. Bueno, de alguna forma, eso ya forma parte de nuestro ecosistema diario. Y además, un aspecto positivo, también digo porque hay mucha gente que dice, es muy peligroso esto de Internet. Bueno, la cantidad de avances y de facilidades que nos ha dado en nuestra vida. ¿Cuántas personas, cuántos abuelos han podido ver a los nietos durante el confinamiento gracias a Internet? Porque esa es otra, no solamente Zoom y Teams, es que Skype y otras plataformas de comunicación han hecho que las familias estuvieran en conexión en un momento en el que no podían verse físicamente. Sí, sí, que no es lo mismo, pero, oye, pero pues consigues pero, una comunicación. Pero han visto gracias a sus nietos, han visto que han podido hablar con ellos, claro. Claro, es una comunicación. Y hay la otra cara, y es que lo que has asociado es comportamientos del usuario, o sea, yo estoy comprando, yo estoy leyendo las noticias, yo estoy tal, pero dale la vuelta, o sea, cuando tú no estás haciendo nada, o estás haciendo otras cosas que aparentemente no tienen que ver con la tecnología, sigues enchufado a esas compañías. Es decir, si tú tienes un Android, Google sabe dónde estás, aunque tú no se lo quieras contar. ¿Cuánta gente se ha encontrado de repente con disgustos de que el teléfono le diga ¿has cambiado tu puesto, tu lugar de trabajo a este sitio? Y de repente resulta que ese sitio es otro sitio al que va muy a menudo por otras razones, por las que sea, ¿no? Entonces, pues, cosas de este tipo, porque asume, uy, va muy a menudo, tal, pues a lo mejor trabaja ahí ahora. Pues no, mira, es que tengo una aventura, yo qué sé, ¿no? Entonces, realmente estás, en muchos casos, no desconectas. O sea, y el no desconectar lo que le da es una capacidad de estar, digamos, en tu vida, ¿no? En muchos sentidos, o de aprovechar tus hábitos, etcétera, para un montón de cosas, ¿no? Añadamos a eso también, Enrique, la telemedicina, que está cada vez más presente. Cuando los centros de salud están colapsados, ahora vienen como solución el poder hablar con el médico a través de una pantalla. Sí, y todavía no está completamente desarrollado. O sea, si lo piensas, el ir a visitar a un médico, el ir a la consulta de un médico, era algo que teníamos que hacer fundamentalmente por el control de gestión de las propias empresas sanitarias. O sea, muchas veces cuando vais a un médico, si os fijáis, tú llegas, hola, muy buenas, lo saludas, le cuentas lo que te pasa, él te hace algunas preguntas, no sé, y al final, ¿qué hace? Te extiende un volante para una prueba diagnóstica, o te hace unas recetas, ¿no? No te ha puesto la mano encima, no te ha tocado. Hay otras visitas que sí, hay médicos que te tienen que explorar, que te tienen que, no sé, que hacer algo, ¿no? que auscultar, lo que sea, pero ¿cuántas visitas hacemos al médico que no requieren ningún tipo de contacto? Y que, por lo tanto, sería muchísimo más eficiente si la pudiéramos hacer en remoto. No tengo que vestirme, que bajar, que, bueno, vestirme sí, delante de la cámara, ¿no? Pero no tengo que arreglarme, ni que bajar, ni nada, simplemente pues conecto la pantalla y hablo, y si es extenderme una receta o un volante, pues que lo haga electrónicamente, sin más, ¿no? Entonces no pasaría nada. ¿Qué pasaba? Que si no se llevaba a cabo esa visita y si no se hacía eso, el médico no cobraba, curiosamente, ¿no? Entonces, claro, hemos adaptado la metodología para que ahora se pueda hacer, muchos de esos eventos se puedan hacer online. Y todavía es, en la mayor parte de los casos, el médico que está recibiendo pacientes el que, de vez en cuando, algún paciente, como no viene por aquí, sino que viene por la pantalla, dice, pues ahora hay una teleconsulta, ¿no? Dentro de poco no será así. Dentro de poco la infraestructura de teleconsultas será dedicada y será mucho más rápida, mucho más ágil, porque no tendrás que estar esperando a la conexión, a que el médico, pues, no sé, ha perdido un poco el tiempo de más con el paciente anterior, ¿no? Hablamos de innovación, y en esta sesión vamos a hablar de innovación y de regulación también. Y las grandes tecnologías, vamos a identificarlas en primer lugar, Enrique, no son más de una docena, y básicamente su campo de actuación, o sea, su origen está en Estados Unidos y en China. Son, digamos, un poco los,
los orígenes en este momento. Cuéntanos un poco cuál es el panorama, ¿no? Ilústranos acerca de las grandes, conocemos evidentemente las más nombradas, pero ¿dónde está y cómo se está moviendo en este mundo el campo de la tecnología, tanto en un lugar, Norteamérica, como en China? Es una sopa de letras cambiante, porque todo el mundo hablaba de las GAFA o GAFAM, ¿no? O sea, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, y por otro lado las BAT en China, ¿no? O sea, Baidu, Alibaba y Tencent, ¿no? Todo el mundo hablaba de las GAFAM, las BAT, esto por aquí, tal. Como sopa de letras va cambiando, porque ahora Google ya no es Google, ahora Google es Alphabet. Google es una de las empresas dentro del paraguas de Alphabet. Que comprende, además de Google, que es la que las financia a todas, comprende pues, a la empresa que Google tiene para hacer coches autónomos, por ejemplo, ¿no? Waymo. Comprende a Calico, que es una subsidiaria dedicada a la salud. Nest, que es una empresa dedicada a hacer termostatos inteligentes y cositas para casa, camaritas y cosas por el estilo. Todas esas forman parte de Alphabet, ¿no? Entonces, Google es una de ellas. Y en este caso el CEO de Google es el mismo que el CEO de Alphabet, la misma persona que el CEO de Alphabet, pero no necesariamente. Facebook, en este momento, Facebook es solo la red social, todo el resto de tal están bajo un paraguas que se llama Meta, porque la empresa ha dicho que se reorienta y se va a dedicar al metaverso, ¿no? Esos mundos tridimensionales virtuales sobre los que sería bastante interesante hablar, ¿no? Qué va a pasar con eso y si eso es para pasado mañana o para dentro de un tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues, ¿por qué Estados Unidos y por qué China? Porque son dos entornos que, desde el punto de vista regulatorio, han sido brutalmente laxos. Han permitido que las empresas hicieran, básicamente, de su capa un sayo, lo que fuese, ¿no? Estados Unidos tenía mucha tradición de regulación antimonopolio, pero durante la etapa de Ronald Reagan, Robert Bork, que era un asesor de Ronald Reagan, desmanteló prácticamente la legislación antimonopolio, la desnaturalizó y permitió que las compañías pudiesen adquirir otras compañías sin ningún tipo de escrutinio o crecer mucho. Entonces, claro, si lo pensáis, no hay nada de malo, teóricamente y en un mundo capitalista, no hay nada de malo en que una empresa lo haga bien y crezca mucho. Hasta aquí todo muy bien. Empieza a haber algo malo cuando la empresa, a base de hacerse tan poderosa o tan grande, lo que impide es que otras puedan competir con ella. Cuando tú impides que otras compañías puedan competir contigo, porque si lo intentan las compras, o si lo intentan las copias, o las, no sé, o de alguna manera, por ejemplo, si imaginaos que sois Google y os dais cuenta de que hay compañías ganando dinero gracias a hacer comparadores de viajes, ¿no? Tú entras en una compañía, le dices quiero ir de aquí a aquí y la compañía te compara todos los posibles vuelos y te dice cuál es el más barato, cuál llega más rápido, cuál tiene más escalas y tal. Claro, Google sabe perfectamente qué compañías están ganando dinero y casi casi cuánto, porque esas compañías están dentro de Google, tienen que permitir que Google las indexe, ¿no? Si tú no permites que Google te indexe, ¿qué ocurre? No te encuentra nadie. Si tú le cierras la puerta a Google, nadie te encuentra. Es un problema, ¿no? Entonces, tú tienes que abrir la puerta a Google para que te indexe. Vale, pues Google toma esa información y dice, ya que esta compañía gana dinero, me voy a montar una igual. Voy a montar mi propio comparador de vuelos, ¿no? Y de viajes, ¿no? Y ya que lo tengo, cuando alguien entra en Google, lo primero que se encuentra es mi comparador de vuelos. Los de la competencia ya están más abajo. ¿Cuál vas a usar? Por un lado, Google te inspira confianza, por otro lado, si has buscado algo relacionado con viajes, te lo encuentras ahí en primer plano, ¿no? Usas ese. Entonces, claro, ¿eso qué ocurre? Que es un abuso de posición monopolística, ¿no? Un abuso de posición dominante. Y eso sí que se intenta controlar, ¿no? Europa ha sido muy activa intentando controlar esas cosas, ¿no? Europa es muy, digamos que la legislación en Europa se va bastante rápido y además se le hace bastante caso, ¿no? Estados Unidos no ha hecho eso durante muchos años. China, desde otro punto de vista, teóricamente no capitalista, en la práctica más capitalista que nadie. China en este momento es el país más capitalista del mundo, literalmente, ¿no? O casi casi, ¿no? Lo que pasa es que es un capitalismo diferente y regulado desde el,
¿no? desde el partido, ha hecho lo mismo. ¿Qué han conseguido a base de relajar la regulación durante un cierto tiempo? Gigantes tecnológicos. Podríamos discutir si esto es bueno o es malo. Desde luego, para esos dos países, yo creo que el resultado final ha sido muy bueno. Han conseguido compañías que son líderes mundiales, que les compran desde todo el mundo, que se usan en un montón de sitios, etcétera, que facturan una barbaridad y que crean un montón de empleos y de riqueza, ¿no? Problema, llega un momento en que esas compañías son más poderosas, pues, casi que el propio Estado. Si Amazon decide cambiar el sueldo de entrada de sus trabajadores, influye en la inflación en Estados Unidos. Influye en que, porque claro, tiene tantos trabajadores y hace tanto, tiene tanto efecto que de la noche a la mañana te encuentras que todas las compañías o le siguen o no son competitivas. Entonces, claro, una cosa como la macroeconomía está afectada por la decisión de un señor, ¿no? Entonces, te encuentras con efectos de ese tipo. Hablabas hace un instante de la transformación de Facebook en Meta. Hemos oído hablar mucho últimamente del metaverso, de ese mundo virtual que viene. Nos recuerda un poco a los avatares, ¿no? Cuando sí, hace unos años sí. El avatar, todo aquello de... Bueno, ¿esto cómo es? ¿En qué estado se encuentra en este momento? ¿Y cómo va a cambiar nuestro futuro? Todo esto del metaverso, si has podido estudiarlo. Metaversos hay, los hay desde hace cierto tiempo, o sea, incluso antes de la palabra metaverso. O sea, Second Life es un producto de 2000, no sé, pero 10 seguramente, o antes, no, es anterior, 2005 yo creo, ¿no? Y Second Life era un sitio en el que tú entrabas, tenías un avatar que tú le dabas el aspecto que tenías, los primeros que entrábamos nos construíamos avatares para que se parecieran a nosotros, los últimos que entraban se construían avatares que era, vamos, si querías ser un erizo, una tortuga, lo que tú quisieras, ¿no? lo que buenamente quisieras ser. Y además podías pues, vestir a tu avatar y tal, y podías crear espacios, aquello se movía mediante islas, con lo cual pues, las compañías se compraban una isla, que en realidad era comprar espacio en el servidor de la compañía, que se llamaba Linden Labs, que era la que había creado eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfectamente que el IE se compró una isla para dar clase en el metaverso, en Second Life, y yo di varias clases en Second Life que eran muy curiosas, porque te movías con tu avatar, podías hablar, podías tal, y además podías hacer algo que no podías hacer en una clase normal, yo por lo menos, volar. Imaginaros que ahora estoy aquí con vosotros hablando y de repente me pongo a levitar, ¿no? O que alguien me hace una pregunta desde allí y yo hago y me voy para allí. ¿Y cómo? ¿No? En este plan, ¿no? Pues eso se podía hacer y era curioso, era divertido, ¿no? Y además era muy sencillo de utilizar. Aquello de hecho no ha muerto, ¿eh? O sea, sigue habiendo gente que le gusta Second Life y que disfruta ahí y que hacen de todo, ¿no? De manera un poco más moderna, se ha aplicado sobre todo a juegos. Roblox, que son juegos pues, donde los niños pueden casi crear su propio juego, sin el casi, ¿no? Crear su propio juego, jugar a juegos de otros, o Fortnite, que es un juego muy de guerra, muy de, ¿no? De dispararte y de tal. Son, digamos, entornos virtuales donde tú creas tu avatar y te mueves por ahí. Algunos de estos juegos se están convirtiéndose casi en redes sociales. O sea, hay niños que van a Roblox o a Fortnite no tanto a jugar como para ver a sus amigos. Y conocen sus avatares y se juntan en un sitio y hablan y se cuentan sus vidas, ¿no? Y es un entorno virtual en el que socializar, digamos, ¿no? Imagínate durante pandemia, o sea, en un momento en el que no podían ni salir a la calle, pues eso era la vía de escape para hablar con tus amigos, ¿no? Y no querías usar Zoom porque Zoom era lo que usaban en el colegio y estabas de Zoom hasta las orejas, ¿eh? Entonces, con lo cual te ibas a otro entorno, ¿no? Y si estabas con tus amigos y alguien te disparaba, pues te ponías a defenderte, ¿no? Tenía su gracia, ¿no? ¿Qué hacemos si esto se convierte en algo, pues eso, lo escalamos un poco más? Añadidle el detallito de que además de jugar delante de tu pantalla, te puedes poner la pantalla a pocos centímetros de los ojos. Que además te lo pones en un dispositivo que tiene varios acelerómetros, con lo cual, si tú miras hacia la derecha o hacia la izquierda, la pantalla te muestra lo que está a la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y que lo hace con una latencia muy escasa, con lo cual tienes la sensación de inmersión. O sea, si habéis probado ya unas gafas de ese tipo, sabéis lo que es. O sea, te sientes realmente, engañan a tus sentidos hasta el punto de que, no sé, si alguien te ofrece algo,
te hace un gesto de ofrecerte algo, tú alargas la mano. Aunque tu cerebro sabe perfectamente que estás solo en tu habitación con unas gafas puestas, alguien te hace así y tú alargas la mano. Alguien te saluda y tú le contestas. Si estás en un sitio y estás de pie y te puedes mover, tienes un verdadero peligro porque como no hayas definido las dimensiones de la habitación, te puedes dar un piñazo contra una pared impresionante. Porque no sabes que está ahí la pared. Tú estás viendo un campo. Y tu cerebro está viendo. Tu cerebro está viendo. Claro. Y la capacidad de engañar a tu cerebro de la representación de algo a esta distancia y de manera inmersiva es brutal. Entonces, ¿qué ocurre si empezamos a interactuar con eso? Pasan varias cosas. La primera cosa que ocurre es, que cuando hablas de avatares, ¿por qué los avatares y no yo mismo, no mi imagen? Pues porque no puedo proyectar mi imagen, porque mi imagen soy yo con un ladrillo negro puesto aquí. Y yo con un ladrillo negro puesto aquí, pues no soy muy agradable, no se puede interactuar conmigo, no se sabe a dónde miro. Entonces, claro, como no se me puede poner a mí porque mi imagen está tapada por el ladrillo negro, ¿no? Me tengo que crear un avatar, que ya decidiré yo si se parece a mí, o se parece a mí en día bueno, o se parece a mí con el pelo de color naranja, ¿no? Ya me da igual, ¿no? Entonces, con ese avatar, yo me muevo por ahí, interactúo y tengo una reunión de trabajo o tengo lo que sea, cualquier cosa que haría en la vida normal, ¿no? Si eso lo llevamos a determinado tipo de interacciones, por ejemplo, si tú juegas en el metaverso y tienes una, digamos, inmersión en el metaverso, ¿qué ocurre si, por ejemplo, pues, no sé, vas por el metaverso y recibes publicidad? Porque estás caminando por un sitio y ves publicidad. Esa publicidad no está en ningún sitio, no existe, está ahí solo, que son bits, está en el servidor. Pero alguien ha pagado a la empresa por poner esa publicidad y, por lo tanto, estamos generando un dinero, ¿no? ¿Qué ocurre si tú, en el juego que estás haciendo, al que estás jugando, eres impresionante, buenísimo? Matas a todos los dragones, rescatas a todas las princesas y eres un crack. Y luego te sacas las gafas y estás en tu vida y te parece muy aburrida. ¿Quién desconecta a esa persona de ahí? ¿No? Y podríamos llegar a un momento en el que resultaría complicado que esa persona parase un rato, aunque sea para comer o para otras cosas, ¿no? Porque aquí le encanta y ahí le aburre, ¿no? Entonces, el metaverso, pues hombre, sí, es técnicamente posible, está muy bien, pero tendríamos que ver cómo regulamos su uso. Claro, que esto es también una parte muy importante, la regulación de las tecnológicas. O sea, que ahí me gustaría que nos explicaras la necesidad de regulación y cómo habría que hacerlo. Porque si Estados Unidos y China han sido laxas y Europa quizá ha sido demasiado estricta y ahí estamos en una posición mucho más baja, ¿dónde está el punto de equilibrio? Fíjate que lo curioso, lo paradójico, si quieres, es que ahora mismo tanto Estados Unidos como China están evolucionando para parecerse más a Europa. Ahora están intentando regular a esas tecnológicas que han crecido tanto, que se han vuelto, si quieres, peligrosas, o que se han vuelto... Ellos dicen que la razón para regular es que ahora esas grandes tecnológicas impiden la innovación. Esas grandes tecnológicas llegaron a ser lo que son porque se podía innovar. Pero ahora hay unas empresas tan grandes que cada vez que alguien intenta innovar, o lo compran, o lo copian, o lo fastidian de alguna manera. Entonces, las últimas grandes adquisiciones de Facebook, por ejemplo, son compañías que empezaron a hacer algo de ruido en el mundo social. Instagram empezó a crecer mucho, la vio Facebook y dijo, esto está creciendo mucho, para adentro, ¿no? Tráelo para acá. Luego apareció otra, Snapchat, por ejemplo. Snapchat empezó a crecer mucho, llegó Facebook y dijo, esto está creciendo mucho, para adentro, toma 3.000 millones y te vienes. Y Snapchat le dijo, no. No quiero tus 3.000 millones, quiero crecer por mi cuenta. Joder, vaya héroe, ¿no? Este Evan Spiegel, el fundador, menudas narices hay que tener para decir que no a 3.000 millones y decir yo voy por mi cuenta y quiero crecer yo por mi cuenta y no quiero integrarme en tu imperio, ¿no? Bueno, después salió a bolsa, no le salió mal, la valoración de Snapchat hoy en día está por los 20.000 millones, no por los 3.000, ¿no? O sea, no le ha ido mal, pero bueno, es echarle unos bemoles a la cosa, ¿no? ¿Qué hizo Facebook cuando Snapchat se negó a ser adquirida? Fusilarla, copiarla.
empezar a sacar uno detrás de otro clones de Snapchat que hacían prácticamente lo mismo, uno detrás de otro, fracasaban, porque Snapchat todavía tenía bastante tal, hasta que uno de ellos acertó, que son las stories de Instagram. Las stories de Instagram, que son productos audiovisuales que desaparecen al cabo de un ratito, de un tiempo, de un día, ¿no? Pues son realmente la forma que Facebook tuvo de copiar el producto que Snapchat tenía. Y con ese sí triunfó. Y con ese sí le hizo daño a Snapchat, ¿no? WhatsApp es lo mismo. WhatsApp crece mucho para adentro, ¿no? Todo aquello que crece mucho y que tiene que ver con tu entorno, para la saca. Y eso lo que hace es que aparezcan emprendedores que saben que no van a poder crecer más de un punto determinado o incluso un poco más allá. Que aparezcan emprendedores que la función de lo que emprenden, de la función de su compañía o el objetivo de su vida no es montar una compañía y crear valor, no, es montar una compañía que te la compre otro, que te la compre el grande, ¿no? Y que con eso das el pelotazo y ya está, ya te has solucionado tu vida, ¿no? Eso no es innovación como tal, es otra historia, ¿no? Entonces, el problema es eso, es cuando algunas compañías crecen tanto que evitan que se produzca innovación a partir de ahí. A partir de ese momento solo crecen ellas prácticamente. Y a veces pues, se van, no sé, diversificando y tal, ¿no? Entonces, el problema de China y de Estados Unidos es que dicen, bueno, ya llevamos una buena temporada, que falta diversidad en el ecosistema, que no aparecen cosas nuevas, que no tal. Y además, algunas de estas grandes tecnológicas producen efectos que podríamos llamar perversos. Seguramente en este sentido la más típica es Facebook. O sea, Facebook ha producido efectos desde cambios en las elecciones de determinados países, que salga el candidato que de manera natural no iba a salir, ¿no? WhatsApp, por ejemplo, ha provocado que esté Bolsonaro en Brasil. Campañas hechas a través de bulos en WhatsApp, ¿no? Muchos relacionan la victoria de Donald Trump en las anteriores presidenciales con campañas hechas en Facebook y Twitter. Entonces, ¿por qué? Pues porque como red social tú puedes hacer muchas cosas. Tú como red social puedes gestionar lo que las personas ven en su timeline, ¿no? en su pantalla, en su perfil. Como tu incentivo es conseguir que las personas pasen más tiempo en la red social, ¿tú qué haces? Darles aquello que les hace reaccionar más, que les hace poner más comentarios, que les hace dar más me gusta, que les hace, ¿no? Que les genera más lo que se llama engagement, ¿no? Estar más implicados, ¿no? Esto se consigue de muchas maneras. Por ejemplo, para el americano medio que temía la perspectiva de un país con cada vez más inmigrantes y que creía que los inmigrantes eran, no sé, malos o peligrosos o que robaban, que le quitaban los puestos de trabajo y tal y cual, eso se conseguía bombardeándole con un montón de noticias diciendo, Dios mío, los inmigrantes, esto es terrible, es que van a venir, vamos, todos juntos y a caballo, esto es terrible, va a ser una invasión. ¿Qué hacía esa gente? Meterse más tiempo en Facebook, protestar más, contestar más, comentar. Entonces, claro, ¿esto qué construye? Construye alrededor de la persona una cámara de eco. Ahora mismo está ocurriendo, por ejemplo, con todo el fenómeno, el fenómeno antivacunas, que aquí en España lo vivimos muy poquito, porque tenemos muy pocos, hay un 5% escasito de gente que dice que no se quiere vacunar, ¿no? Pero esa gente, ¿qué le pasa? Pues que en muchos casos se meten en redes sociales y lo que se encuentran es un bombardeo constante de información sobre antivacunas, mucha de ella falsa, ¿no? Entonces te están reforzando esa creencia. Y a partir de ahí, pues claro, puedes cambiar desde actitudes hasta votos. Ahora hablamos de regulación y estamos pensando en algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, la privacidad. Enrique, de cualquier persona aquí presente, si aplicáramos todo lo que saben las redes sociales, conoceríamos casi todo. Sabríamos qué gustos tiene, qué libros lee, qué tipo de cine ve, pero también sabríamos si es de derechas o de izquierdas, cuál es su pensamiento ideológico, sabríamos ahora con la telemedicina qué enfermedades padece, qué viajes hace, etcétera, dónde vive. O sea, podríamos tener un cúmulo inmenso de datos de una persona simplemente agregando todo lo que saben las redes sociales de ella.
Claro, esa información sensible necesita una protección. Entonces, cuando hablamos de regulación, también quería que nos enfocaras en el ángulo de la privacidad, de cómo esos datos personales deben de estar protegidos. Está muy relacionado con lo que comentábamos, de hecho. O sea, si lo piensas, Facebook lo que hace es darte una serie de informaciones en función de lo que sabe de ti, de lo que te hace reaccionar. Hay dos formas de separar vuestra información. Una es la información explícita. La información explícita es la que vosotros mismos dais. Tú te creas un perfil en Facebook y lo explícito que es. Tu foto, tu edad, tu fecha de nacimiento, porque no te preguntan la edad, te preguntan la fecha de nacimiento, los datos que tú le das voluntariamente a Facebook, ¿no? E incluso mucha gente que cuando crea su perfil dice, y este otro perfil de ahí es mi mujer, y este es mi sobrino, y este no sé qué, ¿no? Con lo cual creas las redes, digamos. Todo eso es información explícita. Luego está la información implícita. Esta, tú no eres tan consciente de que la estás dando, pero la estás dando. Que es, por ejemplo, qué es lo que te hace reaccionar, qué es lo que te hace comentar. Cuando pones un me gusta, estás indicando que ese contenido a ti te hace tilín, pero cuando pones en vez de un me gusta un iconito de enfadado, es una sensación más fuerte. Y de hecho Facebook la valora más, ¿no? Te da más puntos por eso, ¿no? Digamos. Entonces, con todo eso, en el caso de Facebook, con vuestro comportamiento, estás dándole una idea de quién eres. Entonces, por ejemplo, si una persona es, yo qué sé, antisemita, odia a los judíos, pues seguramente eso, en función de lo que lee, deja de leer, de los me gustas que da o de las cosas que hace, se puede saber. Y eso forma parte de, siempre ha formado parte, de su identidad personal, de sus creencias, de lo que sea. Típicamente, yo no puedo poner un anuncio en un periódico, en una tele o en tal, enfocado a personas que odien a los judíos, porque no está permitido. No se puede segmentar a la población en función de variables como, por ejemplo, pues sus creencias políticas o religiosas. No se puede. Son datos de especial protección, de hecho. Yo no puedo hacer una campaña pensada para gente que tenga problemas de próstata, porque es una información muy privada. ¿Qué ocurre? Que Facebook puede llegar a saber, en función de los artículos que lees y con qué interés los lees, si tienes problemas de próstata o si odias a los judíos. Y una empresa sí puede ir a Facebook y decirle, dame perfiles parecidos a este. Claro, la capacidad de segmentación que tienes en Facebook es mucho más elevada. Facebook está metido, si lo piensas, en cada escándalo de los que hemos vivido. O sea, hay un chiste en la industria que dice, Facebook se dedica a hacer redes sociales y a disculparse. Está todo el día disculpándose. Cada dos por tres sentimos mucho el problema que hemos tenido con esto, con aquello, con lo demás allá, ¿no? Entonces, claro, el problema aquí es pensar, bueno, si esta compañía es capaz de estar metida en tantos escándalos, ¿por qué no se ha ido? ¿Por qué no ha perdido popularidad? ¿Por qué no ha caído en el favor de todo? ¿Por qué sigue ganando tanto dinero? Pues sigue ganando tanto dinero porque hay un montón de compañías que piensan que Facebook es el mejor sitio para poner su publicidad, porque les permite disparar con francotirador. Tú en la tele, en un periódico o en una valla en la calle, lo que pones está ahí para que lo vea quien pasa o puedes segmentar un poquito. Y dices, hombre, pues voy a poner mi anuncio a tal hora y en medio de un programa infantil. Pues más o menos sabes quién te va a ver. Pero no sabes quién es quién. En Facebook tú dices, quiero a aquel, aquel, aquel y aquel. Y con esta segmentación tan, tan fina, ¿no? Entonces, claro, tantas empresas están dispuestas a decirle a Facebook, toma mi dinero y me da igual lo que hagas, ¿no? Pero lo que quiero es poder seguir haciendo ese tipo de publicidad. Y esto mismo que te digo de Facebook, te lo puedo decir de Google con alguna salvedad. Y es que Google sabe de ti las cosas que tú buscas. No tanto lo que, pues eso, digamos que es otra forma de capturar la información, ¿no? Y otros principios, si quieres. Por tanto, estamos hablando de un gran negocio de datos, Enrique. Enorme. Este es el negocio, ¿no? Los datos. Sí.
O sea, el valor de los datos. El gran negocio de los datos pues son eso, compañías que decidieron que su producto iba a ser gratuito porque en realidad su producto no iba a sacar, o sea, ¿por qué no voy a ganar dinero cuando tú me pagues por usar mi buscador o cuando tú me pagues por usar mi red social, sino que voy a ganar dinero explotando los datos que tú me das? ¿Con esto qué consigo? La adopción es mucho más sencilla. Vosotros pasáis a usar Google, entre otras cosas, de manera así, inmediata, fácil y sin poner mucha reflexión, sobre todo porque era gratis. Era muy bueno y era gratis. Pues bueno, lo empiezo a usar, ¿no? El pensamiento de, hombre, ¿por qué es gratis? Pues hombre, si es gratis, a lo mejor es que no soy el usuario. No soy el usuario, en realidad soy el producto. O sea, el modelo de negocio de Facebook o de Google es tomar perfiles como los vuestros y revenderlos a las empresas que quieren hacer publicidad. Por lo tanto, vosotros no sois el usuario, sois el producto que Facebook o que Google vende, que no está mal. Oye, pues mira, gracias a eso podemos tener productos muy buenos, gratuitos. Pero ¿hasta dónde lo llevas? Hablabas de algo muy importante también, la publicidad. Es decir, ahora mismo Facebook y Google son los grandes soportes publicitarios mundiales, de tal suerte que los medios de comunicación te dicen, yo no estoy compitiendo, mi periódico no compite contra el tuyo, competimos contra Facebook y contra Google. O sea, ahí hay realmente un monopolio de la publicidad internacional, ¿no? Ni siquiera, hemos llegado a la paradoja de que los grandes, o sea, los periódicos de todo el mundo se dedican a hacer grandes campañas en Facebook, porque es la forma de comprar tráfico. Es decir, tú cada noticia la pones en Facebook y le pagas a Facebook una campaña para que tu noticia aparezca en muchos perfiles y además dices, quiero estos perfiles, ¿no? Quiero que mi noticia la vean este tipo de gente, esto tal. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la vean, hacen clic, aparecen y yo puedo decirle al anunciante que tengo más páginas vistas. Entonces, como se compite en páginas vistas, en tener más páginas vistas que otro, ¿no? Cuanta más publicidad le deis a Facebook, más tráfico te estás comprando a ti mismo. Te estás autoinyectando tráfico. Entonces, los directores comerciales de los medios se han convertido en junkies cuya droga es Facebook. Se pinchan Facebook y dicen, oh, ahora soy más grande que aquel, ¿no? Entonces, es una paradoja demencial. Otra regulación es la que tiene que ver con los impuestos, ¿no? Sabemos que muchas tecnológicas no pagan impuestos en países donde operan y lo hacen en algunos lugares que son más beneficiosos para ellos en términos de reducción de esa tasa impositiva. Y ahí hablamos de la llamada tasa Google, ¿no? Que, bueno, que no es tasa Google solo para Google, sino para todas las tecnológicas, pero digamos para entendernos, ¿no? Eso también habría que regularlo, Enrique. A ver, el problema es que hablamos de empresas que tienen bienes virtuales. Los bienes virtuales pues son virtuales, se mueven en Internet de un lado para otro y tú no. Entonces, claro, para estas compañías, en realidad para cualquier compañía que tenga subsidiarias en el extranjero y que pueda hacer facturación cruzada entre ellas, esto es muy sencillo. Yo tengo una subsidiaria en España que factura tanto, pero digo que lo que estoy vendiendo es un producto que me está vendiendo a mí mi subsidiaria de Irlanda. Y como le puedo poner el precio que me dé la gana, porque es una transacción interna, equilibro el precio hasta que mi subsidiaria española no gana casi nada, con lo cual no pago impuestos. Los tengo que pagar en Irlanda. ¿Qué pasa? Que en Irlanda, ¿por qué en Irlanda? Pues porque Irlanda tomó la decisión de que iba a bajar la tasa impositiva para facilitar que las empresas tecnológicas se radicasen allí. Esto a Irlanda le ha ido muy bien. Irlanda ha conseguido una gran cantidad de empresas tecnológicas radicadas allí que generan, por un lado, puestos de trabajo y, por otro lado, riqueza, porque cuando tú generas muchos puestos de trabajo en el entorno tecnológico, como hoy en día son puestos de elevada demanda, pues has conseguido generar todo un ecosistema tecnológico, emprendedor, etcétera. A Irlanda le ha salido de pana el tema. Muy bien. Es una decisión que estaba dentro de la soberanía del país, decidir cómo pone sus tasas impositivas. ¿Cómo la regula? Si estás dentro de la Unión Europea, un poco menos, ¿no? Porque más o menos te obligan a armonizarte un poquito, no del todo, pero un poquito. ¿Qué ocurre? Pues que estas empresas encima descubrieron no solo dónde tenían que radicarse, sino cómo hacer esos procesos de facturación cruzada con otras compañías que estaban, o con otras subsidiarias que estaban en Bermudas, en Panamá, en países con legislaciones fiscales todavía más laxas.
Y al final, echando la cuenta de todo esto, ¿qué ocurría? Pues que Google o Facebook o estas compañías habían pagado de manera efectiva un 3% de impuestos. Y dices, hombre, esto tiene varios problemas. Primero, estás en un país, radicado en un país, haciendo tus operaciones en un país y no pagas impuestos, pues esto tiene un problema de justicia con ese país, de equidad, digamos. No estás contribuyendo al desarrollo de ese país. Segundo problema, estás compitiendo, digamos, dopado, ¿no? O sea, tu empresa paga un 3%, mientras que un competidor que no tenga esas ventajas paga un 20% o paga un, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues claro, eres mucho más fuerte compitiendo que otros. Tienes mucho más dinero para investigación, para otras cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista tal, no tiene mucho sentido. ¿Qué hicieron en realidad estas compañías, si lo piensas? Hackear el sistema fiscal. O sea, es el mundo, las fronteras del mundo ya no tienen sentido porque Internet es supranacional. Yo hackeo los sistemas impositivos y me voy al que más me conviene, ¿no? Impuestos a la carta, ¿no? Y esto era perfectamente legal. No habían hecho nada malo, con lo cual tú les decías, es que sois unos sinvergüenzas porque no pagáis impuestos. Y ellos te decían, mira aquí, es todo legal. Yo he pagado perfectamente donde tengo que pagar. Es algo, o sea, era un defecto del sistema que duró hasta que la OCDE se puso de acuerdo y han dicho que, bueno, que si eres una empresa de determinadas características, tienes una tasa impositiva mínima que tienes que cumplir. Pero hasta ahora, y esto todavía no entraba en vigor, hasta ahora es caqueo absoluto. Hablando del tema financiero, yo no sé si falta mucho para que algunas de estas tecnologías se conviertan en bancos. Bancos virtuales, lo que eso supondría, ¿no? El hecho de, oye, pues todo a través de Internet, todo a distancia, pero ya tú ya nos depositas tu nómina, sabemos tus gastos y ya, en fin, y te damos créditos para que compres y para que consumas los servicios. Eso no es tan de ciencia ficción. No, el problema es que, a ver, ¿qué necesita un banco? Necesita un volumen de depósitos determinado y una licencia bancaria. Estas empresas hoy en día son muchísimo más grandes que un banco, tienen muchísimo más dinero y recursos para poner tal, y pueden solicitar una licencia cuando les dé la gana. Si no son un banco como tal, es porque no les ha dado la gana, porque no quieren, porque ven otras posibilidades, ¿no? En algunos casos son un banco. Tanto Amazon como Apple emiten tarjetas de crédito, sus propias tarjetas de crédito, digamos. Otras te dan, pues desde pues, Amazon da crédito a pymes para que puedan vender en Amazon. Es decir, Amazon te da un crédito para que establezcas tu tienda en Amazon y hagas publicidad en Amazon. Por aquí te doy, por aquí me lo das tú, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, en muchos sentidos, el mundo financiero, un banco se está encontrando con que, por un lado, sigue manteniendo una operativa que ya casi ni le interesa. Hoy en día, un banco, la custodia del dinero con tipos de interés negativos, no le interesa. Es rentable. Y te intenta cobrar por ella. La interacción le interesa cada vez menos. Ya veis cómo nos echan de las oficinas, habla con esta máquina, no hables conmigo, ¿no? Que me cuesta dinero tener aquí un señor, ¿no? Entonces, claro, el banco, por otro lado, tenía una, desde la crisis económica anterior, una reputación muy mala. El banco es el que echa al pobre de su casa, el que no sé qué, tal. Entonces, claro, si ahora llega una ofensiva de las tecnológicas para ofrecerte un sistema, oye, pon aquí tu dinero, imagínate. Y luego están las monedas virtuales también, como el Bitcoin, ¿no? Que, por cierto, ahora está a la baja, ¿eh? En los últimos, sí, los últimos días. Sí, pero es un proceso de determinación de precio. O sea, que al final las monedas virtuales sustituirán a las monedas, al dinero tal y como lo conocemos, es algo que podemos asegurar. Sí, no tienes ninguna duda al respecto. Ninguna, ninguna. O sea, lo que pasa es que, claro, vamos a un sistema. El problema de una moneda es... ¿Cómo se respalda esa moneda? Claro, el problema de una moneda... A ver, el respaldo de una moneda hoy en día, ¿qué es? Porque claro, desde el final de Bretton Woods, desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro, y esto fue hace ya muchos años, ¿no? Imagínate, ¿no? Tú antes podías decir, saco un billete y este billete se corresponde con X gramos de oro o X miligramos de oro que están depositados en el sótano del Cibeles o en Fort Knox en Estados Unidos. Olvídate, eso hace muchísimo tiempo que no es así. El dinero es dinero fiat, y el dinero fiat está respaldado por el prestigio de la entidad que lo emite. Y en este sistema es muy curioso, ¿no? Cualquier país tiene muy limitado el dinero que puede emitir, y si emite mucho se vuelve inflacionario, menos uno.
que es Estados Unidos, que emite lo que le da la gana. Tiene la maquinita, le dan. Tenemos que darle 2.000 o 3.000 euros, dólares a cada americano porque en la pandemia lo están pasando muy mal. Venga, pum, 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 toma, 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 toma. ¿Así? Hombre, pues ahora sí lo pagarán en inflación, pero ¿pueden hacerlo? Lo pueden hacer. ¿Se devalúa el dólar? No se devalúa, o muy poco. Entonces, es un sistema un poco que sí que ha funcionado hasta ahora, pero que realmente el problema del dinero es que está controlado por una serie de, eso, de estados que pueden hacer cosas que a veces nos convencen y a veces no nos convencen. El problema del dinero es que conlleva una inflación. ¿Por qué diablos tenemos que aceptar que nuestro dinero pierda valor con el tiempo? ¿Por qué? Eso es un robo. Yo tengo este dinero, lo guardo aquí, lo entierro y cuando lo desentierro 20 años después no vale casi nada. ¿Por qué? A lo mejor podemos diseñar el dinero mejor, ¿no? Las criptomonedas son el rediseño del dinero. Y como tal rediseño está mejor hecho. El tema es que las criptomonedas, primero, son un proceso de adopción tecnológica y en ese proceso de adopción tecnológica tiene que alcanzar lo que se llama su proceso de determinación de valor. La más avanzada es Bitcoin, porque empezó hace tiempo, porque tiene un protocolo muy sólido, porque nunca va a haber más de 20.000 Bitcoins, con lo cual nunca va a ser inflacionario. Entonces, está muy bien diseñado como tal, pero todavía no tenemos ni maldita idea de cuánto vale, de cuánto va a valer un Bitcoin, con lo cual hoy en día sería absurdo gastar en Bitcoins, porque te puede pasar lo que al de las dos pizzas, que pagó dos pizzas con Bitcoin y hoy en día pues esas dos pizzas valdrían, no sé, varios miles de euros, ¿no? Una auténtica barbaridad. Espero que les supieran ricas, por lo menos, ¿no? O, no sé, mi yerno que hace varios años pues aprovechó que tenía un poquito de Ethereum y cogió lo que había ganado con el Ethereum y se compró una PlayStation. Hoy en día, si mira cuánto le costó su PlayStation, dice, Dios mío, ¿no? Que no es real, ¿eh? Pues, oye, pues tenías esto, querías esto, pues lo intercambiaste, pero te puede fastidiar un poco, ¿no? Entonces, se usan básicamente como reserva de valor. Todavía no son transaccionales. Pero será en el futuro, tu juicio. Yo creo que sí, o sea, yo creo que son el rediseño lógico del dinero y que, por lo tanto, llegaremos a un punto en el que lo movamos más por ahí que por las monedas de toda la vida. Vamos con algunas preguntas, Enrique, que nos han dejado algunos de los asistentes que están viéndonos a través de streaming en este momento en march.es para esta sesión. Luis Aguirre te pregunta, ¿qué es la nube? ¿Dónde está la nube? Cuando dice que nuestros datos están en la nube, ¿dónde está físicamente? ¿Y qué seguridad tiene este almacenamiento de datos? A ver, ¿dónde está? Ahora mismo hay, encima de Madrid, sí, hay unas cuantas. Sí, ahora mismo, sí. En Maldivas está soleado. A ver, cuando hablamos de la nube, ¿qué es? Pues es espacio en un servidor. Típicamente es espacio redundado, además. Es decir, si tú subes un archivo a la nube, a una nube que te dé una cierta seguridad y calidad de servicio, lo típico es que tu archivo no esté en un solo servidor, porque podría ocurrir algo, podría ocurrir una inundación, podría ocurrir un fallo eléctrico y tal, y que tú quisieras acceder a tu archivo y no pudieras, ¿no? Entonces se graba en varios sitios para que sea redundante, ¿no? En sitios separados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero qué es ese espacio en un servidor? ¿Que puede estar dónde, físicamente? Pues teóricamente donde le convenga poner un servidor a la empresa. Las empresas que son proveedores de servicios en nube lo que hacen es tener muchos servidores redundados en todo el mundo y típicamente pues preferir sitios en los que el coste más importante de un centro de datos, de un data center, que es la refrigeración, se puede hacer de manera sencilla, es decir, abriendo la ventana. Entonces, si tienes un sitio frío y razonablemente seco, es mejor para poner un centro de datos porque es más barata la refrigeración. O si tienes acceso a agua, pero no de un río, porque a un río no puedes, en la mayor parte de las legislaciones, no puedes devolver el agua más caliente. Tienes que devolverla a la misma temperatura. Si tienes acceso a, pues, una de las razones para poner un data center en Holanda, por ejemplo, fue que había un canal de agua industrial que se podía utilizar y que, por lo tanto, podías refrigerar con esa agua y no tenías unos costes elevados de aire acondicionado, ¿no? Entonces, se decide dónde poner centros de datos de este tipo, consumen bastante energía, pero se intenta que esa energía sea, pues, lo más barata posible. Y hoy en día, la energía más barata, ¿de dónde viene? De renovables.
No hay forma de generar energía más barata que del sol o del viento, con lo cual las empresas de nube son grandes compradoras de energía verde para poder tener energía más barata y refrigeración más barata, etcétera, etcétera. Te pregunta Enrique Titos. Dice, ¿crees, Enrique, que blockchains y su promesa de descentralización permitirá que cambie este modelo o crees que las grandes tecnológicas seguirán recentralizando, dominando blockchain y haciéndose con la web 3 y con ello serán los dominantes de los futuros metaversos? ¿Crees que la regulación debe abrir puertas para que empresas menores tengan opciones en la nueva fase de web 3? Ahora explícanos qué es web 3 porque mucha gente no lo ha cogido y me incluyo. Un melón un poco tal. A ver, cuando hemos hablado de criptomonedas, pero lo que está detrás de las criptomonedas es el blockchain, que es lo que se llama la cadena de bloques. Una cadena de bloques es una base de datos, es una forma de guardar transacciones. Entonces, la cadena de bloques es una forma de encadenar transacciones de manera que cada una está relacionada con la anterior, están encadenadas entre sí. Eso lo que quiere decir es que yo voy acumulando esa base de datos, esas transacciones, y además está distribuida, la grabo en un montón de ordenadores. ¿Qué consigo con eso? Que esa base de datos es, no se puede modificar, es muy difícil modificarla, porque no puedo modificarla en un sitio, tendría que modificarla en todos a la vez, o por lo menos en la mitad más uno de los ordenadores en los que está. Entonces, es una forma de descentralizar. La cadena de bloques te permite que cada transacción está relacionada con la siguiente, con la anterior y con el bloque en su conjunto, de manera que no puedes cambiar una sola cosa. Es, por lo tanto, muy fiable, es un notario, auténticamente. Si yo hice una transacción, la transacción se queda ahí y ya está, no se puede modificar. Si yo firmo un contrato, el contrato se queda ahí y ahí está, y lo puedo consultar en cualquier momento y no es modificable de ninguna manera. Si yo te envío dinero, está claro que te he enviado dinero y que yo tenía el dinero, por lo tanto no me lo puedo gastar varias veces. Para todo eso es ideal. Entonces, esa cadena de bloques es una forma de... todo lo que hacemos hoy en día, transaccionalmente, todas las transacciones que hacemos, acabarán estando en una cadena de bloques, para que estén recogidas de manera completamente fiable, que no se puedan cambiar, etcétera, etcétera. ¿Qué es una transacción? Porque tendemos a pensar que una transacción es yo te envío dinero o tú me lo envías a mí. Pues a lo mejor una transacción puede ser cualquier cosa. Yo hago clic en un enlace. Si hago clic en un enlace o si digo en una página web quiero comprar esto, eso lo que genera es un contrato. ¿Puede ese contrato estar en la cadena de bloques de manera que como yo he firmado ese contrato digitalmente, ya nada lo puede cambiar y nadie me puede engañar porque tengo un contrato? Pues en la web 3 es una evolución de la web en la cual todo lo que hacemos está reflejado en una cadena de bloques. De manera que se vuelve completamente fiable, completamente no modificable, etcétera, etcétera. Vamos un paso más allá. Si yo coloco algo en la red, lo coloco como un activo que está reflejado en la cadena de bloques. Por lo tanto, es mío y está reflejado ahí que es mío. Y le puedo dar un valor. De hecho, puede haber un mercado para eso. Y que la foto que yo subí a Instagram, de repente, pues haya una serie de gente que le parece buenísima y que quiera comprar esa foto. Eso sería un token no fungible o NFT, que estamos viéndolo aparecer por muchos sitios. Hay artistas que venden obras digitales convertidas en esto, y que se pueden vender, negociar, etc. Entonces, la web 3 es una web en la que las cosas que se suben a internet se pueden colocar como NFTs, las cosas quedan en una cadena de bloques, etcétera, etcétera. ¿Pertenecerá esa estructura, esa infraestructura a las grandes compañías? Pues puede ser. Lo ideal sería que, dado que vamos a... Esto es una evolución de la web. ¿Va a ser algo inmediato? No. La cadena de bloques todavía es demasiado farragosa, lenta, pesada, como para utilizarla para todo. ¿Acabaremos yendo en esa dirección? Seguramente sí. Y por lo tanto será una web completamente descentralizada y fiable en ese sentido, o más fiable que ahora. ¿Qué sería ideal? Pues que ocurriese como ocurrió con Internet al principio, que cualquiera podía montar una página, cualquiera podía montar un servicio, no había restricciones, era todo... Que haya un montón de actores haciendo un montón de cosas. ¿Será así? Es muy difícil saberlo. Lo normal será, si la pensamos como se está discutiendo hoy en día,
que las empresas que ya tienen una posición establecida en torno al tema sean capaces de crear mejores propuestas de valor y, por lo tanto, tiendan a monopolizar un poco la creación de servicios y de productos en esa Web3. Pero está en veremos. Pregunta que te formula José Tomás García. Dice, ¿durante 2022 sería razonable mantener acciones de tecnológicas? En otras palabras, ¿creen que seguirá creciendo y dando beneficios a sus accionistas las empresas tecnológicas? Es que comprar y vender acciones hoy en día es muy complicado. O sea, si no te dedicas realmente al tema y no te especializas mucho, si no eres un broker como tal, con muchísima experiencia y tal, hoy en día comprar y vender acciones de tal compañía o de tal otra es una lotería, porque la regulación puede hacer que suban o que bajen sin que haya una ganancia o pérdida de valor real. Entonces es muy difícil saber. O sea, yo hoy en día realmente con la variabilidad que hay, mi recomendación es invertir al índice. O sea, es invertir en los índices, ¿no? Indexarte, básicamente, ¿no? Porque la variabilidad es mucho más compleja de lo que nadie puede abarcar. Y ya sabemos, bueno, de hecho esto es de premio Nobel de Economía, o sea, hace mucho tiempo un premio Nobel de Economía dijo, no hay ningún inversor que gane al mercado de manera consistente. Tú puedes ganar al mercado una vez o dos, pero consistentemente y a lo largo del tiempo nadie gana al mercado, con lo cual, ¿qué hay que hacer? Invertir en el índice que refleja el mercado, ¿no? Entonces, si te pones a invertir, pues las tecnológicas hoy en día son empresas enormemente influyentes, con una capacidad de influenciar el mercado que les rodea enorme y, por lo tanto, teóricamente siguen siendo compañías, pues eso, muy sólidas, muy bien capitalizadas, dentro de que las fluctuaciones pueden ser muy importantes. La última pregunta la formula Juan Serra. Dice, vemos cómo los lobbies de presión, sobre todo en Estados Unidos, trabajan e invierten para que las normas sean lo más indulgentes posible con ellos y puedan acatar leyes más blandas con sus prácticas abusivas. ¿Qué tipo de sanciones habría que aplicar para que se lo pensaran dos o tres veces antes de saltarse las normas? Y por otra parte, ¿no debería limitarse la actividad de los lobbies cuando lo que se regula son cosas tan importantes como la privacidad, la seguridad y la libre competencia? No es posible. O sea, el problema es que nadie puede prohibirle a una compañía que genere un entorno de cierta... ellos lo llaman un entorno informativo, ¿no? Que vaya al legislador y le informe, y le cuente, y le... tal. ¿Qué hace Estados Unidos? Pues, hombre, legislar sus lobbies de manera que tengan que ser necesariamente muy transparentes y que haya un sitio donde está recogido cuánto dinero, cuántas visitas, cuántas actividades ha tenido un político y con quién. Eso en otros entornos es todavía menos transparente. Todos sabemos que Bruselas está lleno de lobistas, pero no es fácil saber quién ha visto a quién o quién ha financiado a quién. Hemos construido, en el entorno europeo, hemos construido una maquinaria enorme, porque claro, es la maquinaria de un montón de países, que no es tan transparente como la americana. La americana es más activa, hay mucha más pasta y hay cosas que nos ofenden. Oh, Dios mío, están pagando a este congresista para que diga esto y tal. Pero está reflejado en un sitio y puedo ir y saberlo. Y yo, si he votado a este señor, y, porque además, claro, en el sistema político americano yo he votado a ese señor, no al partido, yo he votado al señor, ¿no? Y si ese señor no está defendiendo los intereses míos o de mi estado o del entorno que lo ha votado y en su lugar se está dejando influenciar por tal lobby, a la vez siguiente no lo voto. Aquí no lo puedo saber. Yo, para empezar, aquí no voto un señor, voto un partido y el partido, graciosamente, su líder decide a quién pone en qué posiciones. El vínculo entre el que vota y el que es elegido se ha roto. Yo no puedo ir a un señor del partido al que voté y decirle, no me estás defendiendo. Primero, porque no puede defenderme. Primero, porque no sé quién es. Yo no voté a uno, voté, simplemente. Segundo, porque no me puede defender, tiene disciplina de voto. En el Congreso norteamericano, un congresista puede votar lo contrario a lo que dice el líder de su partido. Aquí no ocurre, y si ocurre, lo sancionan, ¿no? Entonces, es un sistema muy distinto. Y en ese sentido, yo creo que los lobbies americanos, por lo menos, tienen la virtud de tener cierta transparencia, no total, pero cierta transparencia. Entonces, ¿se puede impedir? No. Se puede vigilar
y entender cuándo un político está dejándose influir o está prevaricando. Entonces, en un momento dado, lo que haremos será introducir cada vez más elementos de control. Hoy son registros que alguien puede consultar, que un periodista de investigación puede ver, etc. En el futuro serán, pues, seguramente algoritmos. Un algoritmo examinará el comportamiento, las acciones de un político, las comparará con otras cosas y dirá, encenderá una luz roja diciendo, cuidado, ¿no? E iremos hacia eso, seguramente. Muy bien, pues llegamos hasta aquí. Ven ustedes como sí que sabía, a pesar de su propia humildad, sabe mucho. Ha sido una clase magistral realmente en torno a las tecnológicas, su innovación, su regulación. Muy interesante, Enrique Herranz. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Nos gusta escuchar a los que saben y poder aprender en estas sesiones de La Cuestión Palpitante. Muchas gracias a vosotros y por la atención. Espero no haberme enrollado. Bueno, sé que me habré enrollado muchísimo, pero bueno, espero que no haya sido demasiado pesado. Se nota que da clase y que sabe además tratar con alumnos, en este caso todos nosotros. Gracias por su asistencia hoy aquí en la Fundación Juan March. Gracias también a todos aquellos que nos han visto a través de streaming y el próximo mes una nueva Cuestión Palpitante aquí en la Fundación Juan March. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias.